Me gusta. Y este es el todo lo que ya teníamos anteriormente, ¿verdad? Se supone que sí, esto ya lo teníamos desde ayer. El caso, voy a enseñarte una nueva cosita. Y es que resulta que el mapa de Fortnite se ha actualizado, ¿ok? Se ha actualizado de una forma wow, ¿ok? No esperábamos que hubiera un cambio tan tremendo, pero tal parece que Balsa Botín ha sido modificado en esta actualización. Y el día de hoy te lo voy a enseñar, ¿ok? Voy a enseñarte cómo se ve Balsa Botín y vamos a averiguar todos los misterios sobre eso, porque también se han filtrado nuevos sonidos sobre un nuevo evento, que seguramente subiré eso en un próximo video. Te invito a que te suscribas si no lo estás para que puedas ver los nuevos sonidos. Y por cierto, si ustedes ven que en vez en cuando me va un poquito lagueado, pues es porque, hombre, estoy ahora mismo renderizando un video, así que disculpen por eso, pero se supone que ya no hay tanto lag, mira. Ahí está, ya se normalizó el tema de los FPS. Ok, vamos a irnos a Socavamos Cerrado. Si te fijas aquí en la sección de patio de juegos y modo creativo, ha sido modificado el tema de las letras para que se puedan ver un poquito mejor. Y vamos a irnos a la grieta de Socavamos Cerrado porque es la que más cercana nos queda a la de Balsa Botín o Loot Lake, como la conozcas, ¿ok? Pero es que en serio, ha sido modificado y es como que wow. Vamos a averiguar todos los. Es que mira, mira, así se ve en el mapa. Es así como se ve en el mapa. Balsa Botín. Es que wow. Y después, si nos vamos para acá, desde aquí, mira, desde el cielo se ve así. No esperábamos que pasara todo eso. Desde aquí no se alcanza a ver los fragmentos del cubo. Vamos a ir a averiguar si es que el tema de los fragmentos del cubo han sido quitados de ahí o qué es lo que ha pasado con el tema del cubo. Pero puede ser posible que si los han quitado es porque lo van a analizar y quizás van a hacer algo con ellos. Ok, recuerden la excavación. Ah, la excavación que teníamos. Ahora tenemos una nueva aquí, ¿sabes? Oh my god, carros de policía, trailers, bases donde podemos visualizar qué hay alrededor. Vamos a visualizar. ¿Aquí qué hay? Simplemente un cofre, una mesita. Bastante sencillito, ok, no pasa nada. Esto no voy a tomarle mucha importancia porque no es tan importante que digamos, ok. Entonces, si nos vamos para acá, a Balsa Botín, vamos a visualizarlo desde acá. De la nada apareció bastantes coches. Estoy viendo que uno que otro de policía. Alguno que otro camión. Los fragmentos del cubo, por el momento, no estoy viendo nada. A lo mejor los fragmentos del cubo desaparecieron, se los llevaron o algo por el estilo. Pero, ¿con qué intención vinieron a excavar aquí? Es la pregunta del día. ¿Por qué Fortnite quiere implementar una excavación aquí? Y también, ¿va a haber un evento de excavación en la cual podamos excavar, pues, el suelo o algo por el estilo, las piedras? ¿O no? Una pregunta a nivel curiosidad. Ok, el suelo es así. No tiene sonido como el anterior suelo de allá. No le podemos pegar, ok. Pero está bastante sonido. Está bastante sonido el. No sé qué iba a decir. Está bastante bonito el suelo. Ok, se ve que hay bastante loot por aquí, ok. Sinceramente, se ve que hay bastante loot. Y me encanta. Porque va a ser una zona en la cual la gente va a empezar a aterrizar demasiado, bro. Bueno, por lo que estoy viendo ahora mismo, simplemente hay máquinas aquí alrededor. Obviamente la excavación fue gigantesca. Y vamos a ubicarnos por aquí. No puedo romper esto, ¿verdad? No tiene un marcador de vida como tal. Así que no puedo romperlo. Loco. ¿Esto qué va a hacer? O sea, ¿qué va a pasar aquí? No me deja entrar, ¿eh? Si es que se lo pregunto, no me deja entrar aquí. Pero parece ser como si aquí fueran compuertas y de aquí fuera a salir algo. A ver, mi teoría, la teoría que tengo ahora mismo. La teoría es que básicamente esta base ya existía desde hace mucho tiempo debajo de Balsa Botín. Solamente que obviamente no se podía ver por bugs y todo eso, pero la teoría es de que ya existía. Y que aquí se esconde algo, porque si te fijas aquí se ve como una compuerta en la cual va a salir algo. Pero va a ser algo grande. Se ve claramente que va a ser algo grande. ¿Te imaginas que vuelva a salir un cohete? Mira, mira, desde aquí se alcanza a ver algo. Desde aquí se alcanza a ver algo. No sé si son piedras o qué será. Pero desde ahí se alcanza a ver algo, desde esa orillita. Como que hay metal debajo de aquí, ¿sabes? Algo blanco. No sé exactamente qué sea. Pero se ve bastante wow, ¿ok? Muy probablemente de aquí va a salir algo muy grande. Porque se ve que, mira, grande y redondo. Como el que a mí me gusta.
Grande y largo, ok. Se va a ver bastante wow. Y tal parece que estas zonas de aquí, no sé si sea para que salgan vehículos o para que sea en concreto estas zonas de aquí, ¿sabes? Pero sí me da bastante curiosidad. Ahora, vamos a visualizar qué hay aquí alrededor. Aquí alrededor se supone que hay bastantes bases. Bases en las que vamos a poder encontrar cofres, obviamente, loot. Pues mira, me recuerda un poquito a las bases que hay o había, no sé, siguen habiendo, ¿verdad? En Socavón Soterrado. Son muy similares. Y también a las de Aeródromo Ártico. Pero de ahí en general, siento yo que son bases normales, comunes y corrientes. Hay bastante loot. No hay madera como tal en esa zona, como que todos los árboles lo quitaron. Y no sé cómo de un momento a otro, de un día para otro, básicamente eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue que pasaron tantos cambios, sabes? O sea, Barça Botín el día de ayer se encontraba muy diferente a cómo se encuentra ahora mismo. Esto sí se le llama eficiencia, ¿eh? Efectividad, sin duda alguna. Y acá, ¿por qué hay un carrito de golf? Está bugueado ese carrito de golf, sin duda alguna. Ese carrito de golf, si no me equivoco, es el carrito de golf que se encuentra aquí, donde siempre se ha encontrado, ¿sabes? Acabo de ver una nueva arma. Acabo de ver una nueva arma ahí. Oh my god, oh my god, oh my god. Eso lo vamos a ver en un próximo video, chavales. Pues mira, esta es una zona normal, se supone. Con el carrito de golf ahí bugueado. No sé en qué ronda solucionar ese bug ahí. ¿Y qué hay por acá? A ver, se supone que esta es la nueva arma. Mira, vamos a verla. Pero te la voy a enseñar en un próximo video. El funcionamiento tal cual y como es. Para que ustedes puedan ver también cómo es que se va a ver en el juego. Y se encuentra de calidad épica y rara, si no me equivoco. Pero bueno, más especificaciones sobre esa nueva arma te las voy a dejar en un video. Así que por eso te invito a que te suscribas y active la campanita para que puedas verlo en un próximo video, chavalines. Pero bueno, esto ha sido todo Balsa Botín. No veo yo algún otro cambio. Vamos a ver si es que hay un cambio alrededor que no se logre visualizar completamente, ¿sabes? A ver, se supone que ahí hay bases, ya las revisamos. Ahí hay cajas de metal, ya las... No, esas todavía no las revisamos, pero intuyo yo que hay cofres por dentro. Si te fijas, hay luces que están apuntando hacia allá. Y aparte de máquinas, porque hay bastantes máquinas. Hay 3, 4, 5, 6, 7... 7 máquinas que se pueden visualizar por el momento. Entonces, claro, en un principio se supone que eran 10 y quedaban todavía creo que 4 más. 4, 5, 6, 7, 8. Ya estoy viendo 8 en total. Pero de ahí en fuera no veo un cambio así como que digas, wow. No hay otro cambio, ¿verdad? No. Por lo que parece ser, Barça Botín solamente en esta actualización se encargó de ser modificado. Pero el tema este de el centro. Y pues sí, déjenme sus teorías en los comentarios. ¿Qué creen? ¿Qué opinan que va a salir de ese agujero de ahí? De esa base. A mí me da la sensación de que va a terminar regresando el visitante. El visitante es una skin del pase de batalla de la temporada número 4, creo. Y entonces me da la sensación de que va a terminar regresando. Y a lo mejor, o si no regresa, esa va a ser la base secreta del visitante. Va a ser wow. Pero bueno, chicos, nada más que decir. Código EnderRecarga777 en la tienda de Fortnite. Apóyame dándole un buen like a este video, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Y por supuesto, compártelo con tus amigos también para que se enteren de cómo es Balsa Botín ahora mismo. Un saludito y yo soy EnderRecarga y bye bye.